Hola, ¿qué tal? Soy Nogleaño y bueno, este año ha estado cargado de trabajo. Este año se estrenó El Rey Vicente Fernández a través de Netflix, en el cual yo interpreto a Ramón Fernández, el padre de Vicente. Después de eso empezamos a grabar una nueva serie que se llama El Conde para Telemundo. Es una versión del Conde de Montecristo que estrenará el año próximo. Viene por Star Plus próximamente Máscara contra Caballero, también producida por BTF Media. Y en este momento estoy realizando una telenovela que se llama Perdone nuestros pecados para Televisa. Próximamente haré una película con Juan Carlos Carrasco y a fin de año. Eso es lo que ha sucedido en este 2022. ¿Y qué pienso de lo que viene para el cine mexicano? Pues yo lo que creo y considero es que vienen cosas muy buenas. Afortunadamente tenemos un gran nivel, tanto de realizadores como de propuestas visuales, tanto en las plataformas como en el cine, y lo que sigue es la gran expansión del cine mexicano a nivel mundial. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Maximiliano Fernández. Vengo a contarles un poco sobre los proyectos que vienen en camino. Yo soy de Monterrey y ya por poco voy a estar aquí viviendo en la linda ciudad de México. Los proyectos que vienen es una grabación que es hacer la mitad en Monterrey y la mitad en Real de 14. La película se llama Wadley. Se trata sobre un viaje de curar las heridas transgeneracionales. Es un viaje muy bonito, muy interno. Empieza como drama, cambia a terror y termina en sci-fi. Esta película será producida este 17 de noviembre. Terminamos como el 20 de diciembre, ya listo para Navidad. En enero comienzo mi primer proyecto como director. Es un corto. Estoy todavía considerando si lo hago largo, pero hasta ahorita va en corto. Se llama El color del amor. Voy a ser actor principal y director. Entonces va a ser un gran reto. Y después de ahí voy a hacer una película. Voy a ayudar a Ramón Medina a hacer su película que se llama Camino al Cielo. Es un escrito de Ramón. Ramón será el director. Yo le estoy ayudando a producir. Y toca alma, toca corazones. Es una película bastante hermosa. Nomás el puro escrito me hizo llorar dos veces. No se lo vayan a perder. Todo el color del amor, la gente lo puede ver de mil colores diferentes, ¿no? Pero yo intento explicar por qué una rosa roja es el símbolo del amor. ¿Por qué no un clavel azul? Toda la historia se trata que en este mundo fantasioso, de referencia la película de Never Ending Story, que te metes a un libro y viajas en la historia y vives la historia, solo existían rosas blancas. No te quiero arruinar, pero a ver qué te puedo decir. La idea se trata que con la sangre, que es la esencia de vida del cuerpo, al entregar una rosa roja, significa que estás entregando la esencia de tu vida. Ahora ella será la esencia de tu vida. Por eso una rosa roja. Lo bello de esto, de este arte, que es el séptimo arte, es la combinación de gustos y diferencias. Entonces, mi arte es un poco más calmada. Me gusta contar historias que realmente nutran el alma, que te dejen una semilla. Yo hablo mucho más romántico. Me encanta escribir en un Golden Fleece, que es la historia donde el héroe va en búsqueda de un tesoro, un objetivo, y en el camino aprende algo, y ese algo es más valioso que el objetivo. Yo soy más romántico. Ramón, pues tira el suyo. Entonces, ahí en esta parte donde Ramón será director, estoy aprendiendo Ramón de su género al hacerlo, y él es director, yo tengo que respetar. Yo solo soy productor habilitando todo lo que él necesite para que sea realidad. Hay una frase que dice que es casi imposible escribir de algo que no hayas vivido. Entonces siempre hablo sobre mi historia y las cosas que he aprendido y por eso me metí al cine. Creo que hay muchas historias, muchas almas que puedo llegar a tocar y que puedo mínimo hacer sentido a muchas personas que tienen confuso muchos temas. Me gusta escribir sobre el tiempo, sobre el amor, sobre el ego y sobre las heridas del alma. La verdad conozco muy poco del exorcista porque cuando Ramón me estaba intentando explicar, dije, por favor no me cuentes, me encantan las sorpresas. Entonces vengo ahorita con ojos nuevos, de expectativa, no conozco nada y voy a ir a ver a sorprenderme. Muy contento de estrenar esta película en este recinto tan hermoso. Creo que es un regalo de la vida estrenar aquí en el Teatro de la Ciudad una película de exorcismo, que es una historia que
la forma en la que se contó está cambiando la forma de contar las historias de exorcismo en el cine. Eso es mi apreciación, porque sacamos el exorcismo de una habitación o una casa como normalmente se han contado las historias y nos vamos al campo, ¿no? En una comunidad rural llamada San Ramón, donde sucede esta persecución de la maestra Ofelia y Fabián, que es mi personaje, detrás de este ente, de este demonio que está recorriendo todo el lugar buscando en dónde anidarse para generar toda esta maldad. Entonces, pues es una manera de contar muy interesante las historias de exorcismo. Entonces estoy muy contento de haber sido partícipe de este proyecto, que Pablo me haya invitado y que Adrián me haya invitado a participar. Pues es culminar una larga historia en proyectos de terror, ¿no? Que es como el género que más me ha tocado explorar como actor. Mi personaje es Fabián y es un comisario ejidal que ayuda a María Éboli, que es la madre Ofelia, a perseguir y a cazar a este demonio, que tenemos muy poco tiempo para hacerlo, un par de días es lo que cuenta la historia, para que no explote. Es muy complicado tener una escena favorita porque la película, la verdad es que la disfrutamos mucho. Es una película de acción al final de cuentas también. Entonces estuvimos hay una escena en donde estoy peleando yo con la fuerza del demonio para rescatar al personaje de la maestra Ofelia. Creo que esa es la que más me gustó interpretar. Vamos a ver cómo quedó ahorita en la película. El exorcista, bueno, salgo yo ahí. No les voy a contar para que la vean, claro. Pero bueno, va un poco, obviamente. ¿Pero tu personaje sí te agradó? ¿Te cumplió algún reto? Muchísimo, camino. Nunca había hecho terror, y era, o sea, ir como contra, primero a la hora de aceptar, ir como contra mí, ¿no? De decir, bueno, nunca le he entrado a este género, y a la hora de entrarle, echarme el clavado completo para disfrutarlo y hacer lo mejor posible. ¿Y implicó prepararte algo en relación a los seres de ultratumba o de algún mito? Mira, hace muchos años hice Drácula, sí. Y ahí me metí como en ese mundo oscuro. Entonces fue como abrir otra vez el arcón de los recuerdos, sí. Y bueno, retomar, hago un sacerdote, entonces un poco de latín, ¿no? ¿En teatro qué estás haciendo ahorita? Estoy en el Foro Shakespeare, los viernes 8:30, solo los viernes, me quedan, se oye mucho el muchacho, ¿no? Sí. Bueno, pero no, es que te hacen firmar ahora una cosa que no puedo. Sí, entonces, bueno, bien, estoy haciendo una serie ahorita para una plataforma. Después de esa pandemia que a todos nos llevó 2 años como encierro. No, genial, pues estamos vivos y estamos disfrutando de la vida, ¿no? Bueno, una anécdota en especial, una crítica o algo que decías que posicionamos nuestra vista a la cuestión del Estado. No, que como espectador, uno, el terror es subirse a una montaña rusa y dejarse ir, ¿no? Y creo que se logra con esta película. ¿Qué novedades encuentras dentro del exorcista que te gustaría compartir y verla? Los efectos especiales, creo que están muy bien trabajados por Andrés, nuestro director, y creo que es de las cosas que vale mucho la pena. ¿Se va a posicionar nuestro cine mexicano? Sí, claro.